Hello. Good evening. Hello. Good evening. How are you today? I am fine, teacher. I am fine. Excellent. How are you doing with the platform? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Han trabajado en ella? Yes. Yes. Ya casi. En la parte 3. Which part? ¿Qué parte? Station 3 is only exercise. Okay. The exercise. And that's it. Okay. Well, for today, we're going to continue with the section number 3. Vamos a terminar la sección número 3. Vamos a avanzar hasta donde se pueda porque también quiero ir para el examen. No sé si alguien hizo el examen. El primer examen. Ya. Yeah. Yes. Okay. Excellent. Only one. ¿Y las demás qué dicen? No, todavía no. No yet. ¿Y con los ejercicios cómo van? ¿Completa sección 1 y 2? Yes. Ok, perfecto. Yes. Tienen que tener completa la sección 1, 2 y 3 y el examen para el domingo en la tarde, medianoche a más tardar. Acuérdense que la plataforma es 24/7. Se pueden practicar ahí para terminar sus ejercicios y no sé qué le pasó a los demás que no se han conectado. Espero que estén bien. Hay un tráfico de locos, pero espero que se vayan uniendo, ¿verdad? Así es que bueno. Terrible. I know. It's horrible. On Fridays it's crazy. Especialmente en estas épocas, no sé, como que la gente dijera, ay, qué aburrido, choquemos, pues. Qué montón de accidentes. Okay. Y también las compras. Las compras, yo no sé ni de dónde, si hemos estado en pandemia con una desgracia sin trabajo. Pero igual un montón de gente comprando, yo no sé de dónde tienen dinero. Así es que un montón de gente comprando y gente chocando y total, qué bueno. Okay, so vamos a continuar aquí. I know, well, this is where we stopped yesterday. Ayer paramos acá. So, vamos a continuar acá y los últimos quizás 10 o 5 minutos de la clase vamos a ver cosas del examen. Porque hay muchas personas que son nuevas y pues vamos a explicarles cómo encontrar el examen y cómo resolverlo. Y algunos trucos porque a veces el listening se pone como tricky. So, hay 3 maneras de escuchar los audios de listening. Entonces ahí les voy a explicar cómo se van a escuchar. El examen lo tienen que hacer a más tardar para el domingo en la noche, ya tienen que tener todo completo porque si no les van a estar llamando y escribiendo de administración, porque así es, este es el como itinerario del curso, ¿verdad? Ahora terminamos la segunda semana y son 4 semanas, quiere decir que estamos a mitad del curso. Para este tiempo, entonces ya tienen que tener completos los ejercicios de la sección 1, 2, 3 y el midterm exam. Midterm es porque es de término medio, a medio de curso. So, entonces esto tiene que estar ya completo para el domingo. Entonces es importante que sí lo hagan todo. Y pues cualquier duda, yo no sé, creo que me escriben más del otro grupo, pero de este creo que no han escrito mucho, pero igual, si tienen alguna duda, incluso con el examen, algún ejercicio que de plano dicen, uy chica, ya no pasé de ahí, me sigue saliendo malo, pueden escribirme o pueden escribir al grupo. Hay gente que no escribe al grupo porque le da pena o por lo que sea, escríbanme a mí. Yo voy a estar pendiente sábado y domingo de cualquier cosa que necesiten. Incluso si es del examen, ¿verdad? Pero usted intente resolverlo y si de plano se encuentra con un ejercicio que no lo deja avanzar, escríbame para ver cómo le puedo ayudar. Eso para que no vayan a estar, ay no, ya me frustré, ya no hice nada. No, escríbame, yo estoy para ayudarles. So, questions, ¿tienen alguna pregunta ahorita antes de empezar la clase? No.
Good night, teacher. Good night. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Usted está hablando ahorita del examen? ¿Es el midterm? Sí. ¿Ese examen? ¿De eso está hablando? Sí, exacto. ¿Ese tenemos que tenerlo terminado antes del domingo? Sí, a más tardar domingo a medianoche, porque los niños de administración van a revisar las plataformas el lunes. Ajá, para ver que ustedes vayan cumpliendo con la asignación, ¿verdad? Y si no han cumplido, les van a estar mandando mensajes porque eso atrasa el proceso y ya es como se va tomando como abandono. Uh-huh. Vale, perfecto, gracias, teacher. Sí, así que sí, cualquier cosa ahí escríbanme. Any other questions? ¿Sí? Me. Con las discusiones que aparecen en cada video, al menos yo no le he puesto mi nombre. No sé si al final no se va a ver, digamos, quién hizo la publicación o si no me va a salir que he participado. Porque ajá, en el título, digamos que solo le he puesto como exercise o de lo que he hablado, vea. No le he puesto exactamente así mi nombre, no sé si siempre se puede como identificar por el correo. Sí, se mira. A veces hay ejercicios que dejan el nombre aunque usted no lo ponga, pero esta vez he visto que, porque hay gente que lo prefiere así, que no se mire su nombre. Pero nosotros cuando nos metemos a ver la plataforma, sí vemos quién hizo la publicación. Uh-huh. Automáticamente nos dice, porque la de nosotros es un poco diferente. Por ejemplo, a mí no me sale para ver certificados, eso solo le sale a ustedes. Pero sí podemos ver las notas y las publicaciones que han hecho con nombre. Uh-huh. Ajá, pensé que me iba a tocar volverlas a hacer o algo. No, eso sí sale. Uh-huh. Y como les decía, ¿verdad? Lo importante, las publicaciones son importantes porque indican que usted está participando, es como un ejercicio de participación. Los evaluados, que sí son nota obligatoria y que le van sumando, son los que dicen knowledge check. Y los exámenes, que son dos. Ok. Uh-huh. ¿Hay alguna otra pregunta? No more questions? Okay, so we're going to continue. Ayer estuvimos viendo las simple present WH questions, ¿verdad? Y estuvimos practicando estas pequeñas, estas preguntas que son las más comunes para hablar de trabajo, ¿verdad? Decíamos, where do you work? Es para preguntar a dónde trabaja la persona. Entonces damos la información, where do you work? Y en este caso la conversación nos dice, in a hospital. What do you do? ¿A qué se refiere esta pregunta? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Ajá, what do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? What do you do? Y contestamos usando el verbo to be. Yo soy. I am a doctor. En este caso, si es I am a doctor. Para preguntarle qué tanto le gusta el trabajo que hace. Es how do you like it? Y vimos también las diferentes maneras de responder, ¿verdad? I really like it. I don't like it very much. I hate it. And things like that. Okay. So, with this information, I think that we are able to complete this chart. Creo que muchos del grupo anterior me pidieron las presentaciones. No sé si ya la tienen ustedes, pero si ya la tienen, no vayan a copiar las respuestas. Traten de hacerlo sin ver. Okay. So, what does your sister do? My sister, she's a nurse. Aquí tengo que completar esta pregunta. Para completar la pregunta, a veces es necesario ver la respuesta, qué respondió la persona. Y me baso en la respuesta para saber cuál fue la pregunta. Por ejemplo, aquí la respuesta dice, it's difficult, but she loves it. Es difícil, pero le gusta. Entonces, ¿cuál fue la pregunta?
How does she like it? Excellent. How does she like it? How does she like it? Así se completaría esa. How does she like it? Vamos a ver la dos. Vean, lean la respuesta para saber cuál fue la pregunta. Son las preguntas, son las que estuvimos viendo anteriormente. Que las vimos ayer también. Where does your brother work? Excellent. Where does your brother work? Ajá, ¿por qué? Ah, es que la respuesta decía en un hotel. Entonces, ¿a dónde trabaja tu hermano? La, para preguntar a dónde es where. Where does your brother work? In a hotel. He's a front desk clerk. Okay, and the next one. La respuesta es he doesn't really like it. No, 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 realmente no le gusta. He doesn't really like it. Entonces, ¿cuál era la pregunta? How does she like it? He like it. How does he like it? Uh-huh. Okay, movámonos al número 3. Veámoslo, a ver cómo nos va a quedar. Ok, so, ¿cómo quedaría la 3? Parents like their job. Excellent. How do your parents like their jobs? Oh, I guess they really like them. Y luego, I don't remember. Where do they work? Where do they work? Excellent. Where do they work? In an office in the city. Okay, what about number 4? What do you do? What do you do? Excellent. I'm a student. Hmm, I see. What is next? I see. How do you like your classes? Excellent. I see. How do you like your classes? They are great. I like them a lot. Perfect. Now, let's move. Así es como les iban a quedar las preguntas. Lo que está en negrito es lo que ustedes iban completando. Pero no puedo. Okay, well, in this one is similar. Let's see, the exercise set. Complete the questions in these conversations. Also, vamos a completar las preguntas. Para completar las preguntas, igual nos vamos a basar en la respuesta. Por ejemplo, esta decía, my brother, he works in a department store.
Entonces la pregunta era, where does your brother work? My brother, he works in a department store. Y aquí dice, él trabaja en el departamento de zapatos. Él es un vendedor. Entonces la pregunta a completar era, what does he do? ¿Qué es lo que él hace? He works in a department store. He's a salesperson. Now, let's try to complete number two. Vamos a tratar de completar las preguntas de la número dos. Vean la respuesta para que traten de descifrar cuál era la pregunta. Ahí ya tienen la question word, la WH word. What do they do? That's a possibility. What do they do? ¿Qué hacen ellas? Y pueden sustituir el they por Kelly and Pam. También podrían escribir what do Kelly and Pam do. Y también sería correcta. Kelly and Pam are nurses and they work together too. Entonces, ¿cómo queda la siguiente pregunta? Where? Where do they work? Excellent. Where do they work? At the Springfield Hospital. Right. Let's move. Number three and four. Where does she work? Where does she work? She work. Ajá, sería una opción muy buena, excelente. Where does she work? Y también podemos sustituir el she por qué cosa? Your daughter. Ajá. Your daughter. Excellent. Where does your daughter work? My daughter works in an office. Excellent. ¿Y la siguiente? ¿Ya tienen la siguiente pregunta? What? She's an accountant. Does she do? What does she do? Excellent. What does she do? She's an accountant. Perfect. Now, move to number four. What do you work? What do we do? Okay, what está do bien. You work? Solo que el sujeto, ¿cuál sería? Sería you? We. We. Ajá, sería you. Porque, digamos, you significa ustedes, ¿verdad? Bueno, en realidad significa tú y significa ustedes. Si le pregunto, ¿qué hacen ustedes? What do you do? Y ustedes contestan. Ah, nosotros arreglamos computadoras. Por eso la respuesta está con we. Nosotros arreglamos computadoras.
Y en la pregunta, el sujeto sería ustedes. What do you do? Okay, and the next one, how? How do you like? How do you like? Exactly. How do you like it? We like it a lot. So here you have the answers. Aquí pueden ver las respuestas. Por si les quieren tomar una foto o una captura. Igual, acuérdense que las presentaciones se las puedo mandar con la condición de que no vayan a copiar, ¿verdad? Porque ahí están las respuestas. Normalmente las mando al final del módulo para quienes las quieran. Y no las mando al grupo porque nos reprenden, ¿verdad? Entonces, por eso, si alguien la quiere, ay, me la pide a mí, yo se la mando. Okay, now conversation. Let's complete the conversations. Let's complete this first one. Do you have a job? ¿Tienes un trabajo? Do you have a job? ¿Cómo se completaría esta la respuesta? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. With the same auxiliary. Do you have a job? Yes, I do. And then, oh, what? Y dice, I, a server. Ajá, entonces, ¿cuál sería acá? What? What do you do? Ajá, do y do. What do you do? Oh, I. ¿Qué es server? Server, ok. Es, ajá, mesero o mesera. Este término se usa para ambos, masculino y femenino. Server, la profesión o la ocupación de mesero o mesera. Pero el que lleva género, si yo me refiero a un masculino, para decir mesero es waiter. Waiter. Y mesera. Waitress. Waitress, excelente. Esas son por género. Mesero, waiter. Mesera, waitress. El término que se puede referir a ambos, sea masculino o femenino, es server. ¿Ok? ¿Cómo digo entonces soy mesero o soy mesera? ¿Qué falta aquí? I am a server. I am a server. ¿Cómo completaríamos acá? Where do you work? Excelente. Where do you work? Entonces aquí sería I. Work. I work at Paul's Coffee Shop. Next. Vamos al siguiente bloque. How do you like? How do you like your job? Yes. I really like it. I really like it. It's a great job. Now, what time do you? Ya le di la respuesta. What time do you start work? Voy en automático. What time do you start work? Entonces, I start work at 8 a.m. and I finally finish. I finish at 3 p.m. Okay, let's practice. Let's repeat. Do you have a job? Yes, I do. Oh, what do you do? I'm a server. Where do you work? I work at Paul's Coffee Shop. How do you like your job? I really like it. It's a great job. What time do you start work?
I start work at 8 a.m. and finish at 3 p.m. There you go. Okay, what you can do now is, well, you can take a picture of this exercise. Pueden tomar una foto de este ejercicio. Les va a servir para el siguiente. Next exercise. Okay, ahora la conversación 2 la van a completar ustedes en grupo. Okay, es similar a la primera. El mismo ejercicio. Van a ir leyendo, guiándose por el cómo inicia la pregunta y cómo va la respuesta para que más o menos se vayan. Y lo que van a hacer es completar en grupo, decir, ¿qué crees que va aquí? Ah, aquí va esto. O no, no puede ser tú porque es he. Entonces acuérdense que con he usamos das o se le agrega ese al verbo. So, quiero que compartan ideas, que hagan un review de lo que recuerdan. ¿Okay? So, lo voy a poner en grupo. Pueden tomar una picture, pueden tomar una foto de esta conversación porque es la que van a completar en grupo. Ready? Ready. Okay, los voy a poner en grupo. Remember to click join o unirse. Click join or unirse so you can get in groups and complete this conversation. Okay. Yeah. Sí. Sí. Yes. Fine. And, my brother. Yes. How? Has really where do he la primera es do, ¿verdad? No, es has. Where does he work? He work. Y después he work, ¿verdad? At the new clothing store downtown. Yes, creo que he work at the new clothing store. Después, what? What? What does he what does he wear or no? I don't know. Ah, es que le está preguntando que si, qué hace ahí. What does he do? Ajá. Sí. What does he do there? He does a security guard. Ajá.
does. Después, how. How does he. Like his job. Sí. Oh, I guess he like it. He like it. What time does he start work? He start work at 10 a.m. and he finish at 6 p.m. Okay, ya está. Si gustan, practicamos. Alguien que empiece y alguien que sea el B. Si quieren, comiencen ustedes porque lo estoy copiando todavía. Yo solo copio las palabritas. My brother has a new job. Really? Where does he work? He work at the new clothing store downtown. What does he do there? He does a security guard. How does he like his job? Oh, I guess he likes it. What time does he start work? Voy por la A, ¿verdad? Yes. He start work at 10 a.m. and he finish at 6 p.m. Okay. ¿Vaya? ¿Alguien más? ¿Y los otros dos? Bye. Listo, Carlos. Siento de consternada. Ay, no. Sí, a mí me cuesta más esto. Ok, entonces era what does he do there? What does esa sería he la do uh-huh. Y la respuesta. He does a security guard. Okay. Sería how. Pero no, solo no sería oh. Is. Ajá. Who is does? Así sería. No. En la. B. He is a security guard. Ajá. His does, ¿verdad? O solamente his. No. Yo creo que solo his. His. Porque en unas cosas que estuve haciendo ahora de la plataforma, en las descripciones que ponía, solo ponía his o she's a cook o a chef o a receptionist. No, no se ponía does. Mm-hmm. If, solo his, solo la contractada y la S. ¿Está contractado o no? Pero, ajá.
Okay. Eso sí me acuerdo que estaba en la plataforma. Y el otro sería who does sería. Who does? Who does he? O cómo es, cómo sí. Estás. Who does the? ¿Cómo está él, quizás? ¿Verdad que sí? No, le está preguntando, vean la respuesta. Es like, how does he his like? Job. His job. En su trabajo. Gusta, que se le gusta su trabajo. His sería, job. Who his does? How does like, quizás. He like? How do you, how do okay, I heard some of you discussing the answers, and you were doing a very nice job. I know this topic is difficult. I know it. I'm not going to lie. No voy a mentir y a decirles este tema es fácil, porque no. De hecho, este tema odio darlo así de entrada. Me gusta ir del módulo 1 y llevarlos al módulo 2. Pero pues por el cambio fue así como que ay, tratando de hacer lo mejor que se pueda para que lo comprendan, porque es un tema difícil. Entonces es más fácil a veces cuando uno ya lleva el hilo y ve cómo van, ¿verdad? Pero sin embargo han estado haciendo un excelente trabajo, los escuché compartir ideas y decir sí, aquí va a ir das porque se refiere al brother y brother es tercera y así. Los escuché compartir ideas y esa era la el objetivo de esta actividad, ¿verdad? Que hicieran como un review. Este tema lo vamos a seguir viendo más adelante. El tema del presente simple es el más complicado, no le voy a mentir. Eso se lo digo para que no se vayan a frustrar como que, ay, no, yo de plano que no. Porque los que estuvieron en el módulo anterior sintieron el verb be fácil, ¿verdad? And is, are, y that's it. Y luego vieron el presente continuo, que era con el ing y todo eso, y lo sintieron fácil, ¿verdad? Ahora encuentran el simple present con ese montón de reglas. Entonces dicen, ay, entonces uno se empieza como a trabar, porque es primer tema que ven con tantas reglas, con tantos cambios, que aquí es have y aquí es has, y aquí con es y aquí sin es, porque es pregunta, porque es negativa. Entonces se hace un gran despelote, pero eso se va como con el tiempo, uno se va como ya adaptando tanta regla, ¿verdad? Hoy recordaron un par en grupo, dijeron aquí así, por así, así, esto, aquí sí, aquí no, y así se van a ir acostumbrando a este tema. Es primera vez que lo ven, y no voy a mentir, sí, es difícil. Entonces, simple present, lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir viendo la otra semana, y vamos a seguir haciendo ejercicios como este. Ah, no mucho me gustan porque sí, yo sé que es difícil y no quiero que se vayan a frustrar. Pero con la práctica van a ver que se les va a ir quedando. Y luego vamos a descansar de este tema y vamos a ver uno más fácil, que es el futuro. El futuro es mucho más fácil que esto. Entonces después que ya hayan descansado y manejen el futuro, vamos a volver a la pesadilla, simple present. Pero así van a ir como ahí, so, no se vayan a desesperar.
ya algo le agarraron, ya saben algunas cosas, y las que ahorita todavía no dominan las van a ir dominando con el tiempo. Eso es poco a poco. No vayan a sentir como que, ay, Dios mío. No. Vamos a chequear las respuestas. Ay, esta cosa me está pidiendo actualizar, pero no lo haré ahorita. Ok, así les debió quedar la conversación. My brother has a new job. Really? Where does he work? He works at the new clothing store downtown. What does he do there? He's a security guard. How does he like his job? I guess he likes it. What time does he start work? He starts work at 10 a.m. and finishes at 6 p.m. ¿Les quedaron así? Kind of, más o menos, ¿sí? ¿No? Yes, teacher, así nos quedó al grupo de nosotros. ¿Así les quedó bien? Sí, nos ayudó mucho a unirse. Oh, excelente. Y sí les iba explicando por qué, ¿verdad? No solo sí. Sí. Excelente, perfect. ¿Y los demás tienen alguna pregunta? Como que yo aquí puse do, pero no me acuerdo por qué. O esta, alguna que les haya salido mal y quieren saber por qué. ¿No? La próxima semana, bueno, vamos a trabajar sección 4 y 5. Y la última semana vamos a hacer un repaso de todo esto. Y lo que se haya quedado aquí, que de repente digan, ay, jole, no lo entendí muy bien acá, lo vamos a repasar. Vamos a hacer un recap de todo esto. Vamos a volver como otra vez. Oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas, yes, no question. Vamos a volverlo a ver antes de terminar el módulo para hacer un repaso y que ya este se vaya quedando con más facilidad. Hay una cosa que vi que estaban poniendo por acá, no sé si está, tuvieron problemas ahora con el A y el AN, ¿verdad? Alguien escribió en el grupo. ¿No? No questions. No question. Yo, teacher. ¿Sí? Yo quiero saber más o menos en qué momento saber utilizar el A y el AM. Porque se escriben, creo que una con H y otra sin H, creería. No. Vamos a ver. A y AM. Algo así creo que es. Ajá. Solamente quiero saber en qué momento tengo que utilizar cada una, si es para algo en específico. Claro que sí. Y eso es lo que les decía, que ahorita ya hay más chances porque ya estamos bien. Vamos bien y tenemos chance para hacer este tipo de preguntas. A veces, vaya, me acuerdo que alguien tuvo problemas por esto y fueron dos personas. Una me escribió al chat y otra escribió al grupo, pero fueron dos con este mismo tema. Entonces, a veces entre el chief estoy como que espero al break y medio les contesto, o en mi lunch y así. Entonces, no hay como, a veces les mando algún audio explicándoles, pero el espacio este es perfecto para que, pues, así alguien también tiene la misma duda o hay algo más que agregar, lo hacemos ahorita. Estos se llaman artículos. Los dos significan lo mismo. Significan un o una. Por la misma cuestión, usted puede asumir que si significa un o una, entonces solo lo voy a usar para singular. Cuando yo quiera mencionar un objeto singular. Por ejemplo, puedo decir, si yo quiero decir, necesito un lápiz. En inglés, ¿cómo digo necesito un lápiz? I need a pencil. Excelente. I need a pencil. Pencil. Uh-huh. Entonces, ¿por qué a
significa un o una, ¿verdad? En este caso, un lápiz. Ahora necesito, quiero, ¿qué quiero ahora? Ay, quiero una manzana. I need an apple. Ajá, necesito una manzana para esta receta, ¿verdad? I need an apple. Apple. Ok, necesito una manzana. I need an apple. So, si se fijan, un lápiz, una manzana. Manzana. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Si ambos significan lo mismo, la diferencia la va a hacer la palabra que le sigue. Si la palabra que le sigue empieza con un sonido consonante, la será. Voy a usar A. Si la palabra que le sigue comienza con vocal, entonces voy a utilizar AN. ¿Por qué? Porque sucedería lo mismo que en español, lo que se llama como, ay, ¿cómo le decían? Dios mío, yo el lenguaje lo pasaba a pura copia. Cacofonía, creo que le dicen. ¿Verdad? Uh-huh. Si yo le quito la N acá, ¿cómo diría? I need a apple. Ajá. ¿Verdad que así le decían? Cacofonía. Uy, solo es un vicio de dicción, pero ahí dejémoslo. Ajá, es algo así. Entonces, por esa razón, existe A y existe AND para evitar eso. Igual acá, yo no podría decir AND pencil, se oiría súper raro, ¿verdad? Entonces, por eso existen los dos. Significan lo mismo. La diferencia la va a hacer el sonido de la palabra que le sigue. ¿Y por qué les digo sonido? Porque no siempre que vea una consonante aquí, significa que aquí voy a poner A. Esa es la regla general. Digamos que casi todos, por no decirles que todos siguen esa regla. Pero hay una que nos da un poquito de problema. Son los que empiezan con U. Porque la U tiene dos diferentes sonidos. Ay, espérenme que mejor lo voy a borrar porque se me fue el cuadrito este. Borrar todo. Voy a empezarlo otra vez. La U tiene dos sonidos diferentes y por eso les decía que dependerá del sonido que sigue. La regla general, ¿verdad? Como se las expliqué. Si A más consonante, AN más vocal, lo que les acabo de explicar. Pero cuando la palabra que van a mencionar comience con U, vamos a tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque la U tiene dos sonidos diferentes. ¿Ok? Aquí se pronuncia umbrella. 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 Entre A o umbrella. Parece a umbrella. Pero aquí, ¿cómo la pronuncio? U. Uniform. Uniform. Entonces, uniform. Si yo digo, tengo unas, vamos a usar, I have an umbrella. I have a uniform. Okay. So en este caso de la U, sí, con esos dos sonidos vamos a ir como pay attention, ¿cómo suena? I have an umbrella, porque cuando es A, no puedo decir a umbrella. So entonces uso an umbrella. Cuando la U suena como U, entonces puedo usar a uniform. Okay? Porque no puedo decir a uniform, so sonaría raro, ¿verdad? Entonces con la U hay que ir como haciendo ese juego con el sonido. Okay? Esa es la única excepción con la U, porque la U tiene dos diferentes sonidos. Questions so far? Eso es lo único. ¿Sí que quedó claro ya más o menos cuándo usar A y cuándo usar AN? Sí. Perfecto. Yes. Sí, ahora por eso me gusta más que hagan las preguntas. En clase tenemos todo el tiempo para explicar y
se liberan de la duda. Normalmente les mando algún su audio o algo explicándoles, pero en la clase es más, nos sirve a todos. So, hagan las preguntas en clases. Todas las preguntas que ustedes hagan son importantes. No vayan a hablar, ay, no, pero es que esta pregunta. A mí me pasaba, decía yo, ay, pero es que, pues sí, me voy a ver algo tonta preguntando esto. Pues al final no importa, mejor hacerla un ratito que vivir con la duda, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra pregunta o nos vamos a ver lo del examen? ¿Quiénes ya hicieron el midterm exam? ¿Mí? ¿Solo Nisa? ¿Quién más? ¿Mí? Excelente, Jennifer, Eunice, ¿quiénes más ya lo hicieron? ¿Mí? Ok, excellent. Did you have any inconvenience with that? No? No. All right, excellent. Sometimes it's kind of tricky. Okay, so be careful with the, especially with the listening. Sometimes it's quite difficult. Para los que no lo han hecho y para los que son nuevos con la plataforma, acuérdense que se traba como ahorita, ¿verdad? So, let's see. Se me ha trabado. Esta cosa sí me hace quedar mal. Ok, there you go. Al final de la sección 3, y me voy a ir a la sección 3 para que vean los que son nuevos en esto. Vamos aquí. Sección 3, digamos que estamos haciendo aquí. Ok, so we have developed some exercises. Y ahí está cargando, como pueden ver. Jeez, kind of slow. Ok, so, lo que tienen que hacer, porque sé que hay personas nuevas, que es su primera vez. Esta es la plataforma como ustedes la ven. Si se fijan acá, it says section number 3, ok. Sección número 3. Esta es en la que estamos ya terminando. Ya básicamente la terminamos. Ustedes solo le van dando clic aquí en siguiente. ¿Ven la pantalla? Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Y ahí vamos. Está cargando ya la siguiente parte. Esa es el midterm exam. Si se fijan, ahí va a cambiar. Ahí dice midterm. Ok, so that is the exam. Este es el primer examen que ustedes van a hacer. So dice listening. Vamos a ver acá el listening. Hay tres maneras, y les explico esto porque les puede suceder. El listening hay tres maneras de hacerlo. Le dan clic acá para escuchar el audio y las instrucciones las van a ver aquí. Están en inglés y están en español para hacerlo más simple para ustedes. Listen to the conversation and select the correct answer. So it means that you're going to listen. Y luego van a seleccionar la respuesta correcta. ¿Hay quienes les funciona darle play acá? A mí no. No suena. Si a ustedes les pasa lo mismo y le dan aquí, no suena. Tampoco este icono. Entonces se van acá. Le dan clic acá. Esto los va a dirigir a otra ventana. Y ahora veamos. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? Sí, escucharon, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Esa es la segunda forma, pero a veces no funciona así tampoco. Hay gente que no le funciona, no escuchan. Entonces, ¿qué van a hacer? Venirse acá a esta flechita. ¿Qué dice la flechita? Descargar. Cuando usted hace clic en esa flechita, el audio se descarga. Quiere decir que si yo hago clic aquí, me lo va a descargar en mi computadora. Ahí lo ven. ¿Ven que está cargándose acá? Sí, es. Ya se descargó. Entonces ahora el audio me va a quedar guardado en mi computadora. Tengo que irme a descargas y ahí voy a encontrar el audio para poderlo escuchar y poder responder los ejercicios. Eso sucede con los listening. Tienen tres maneras. Y ya les queda guardado en su computadora. El listening. Ok.
Then the next exercise, vamos al siguiente, it says complete the conversation. Vamos a ver, es completar las conversaciones. Eso son kind of easy. Eso es lo que acabamos de hacer, completar las conversaciones usando el presente simple de los verbos. Seleccione la opción que contenga las palabras para completar la pregunta y la respuesta. Por ejemplo, aquí dice, do you live alone? No, I don't. Conversation. Your apartment building an elevator. So, ¿cuál sería la respuesta? ¿La primera, la segunda o la tercera? You have. Si el sujeto es tu edificio de apartamentos, ¿qué es el edificio? Una cosa. Es una cosa. Entonces no puedo usar do, ¿verdad? Esta das. Está descartada, estas dos. Entonces, does. Y me queda, does your apartment building have an elevator? Ok. Yes, it. Does. Ajá, does. Es la que voy a usar porque con it se usa does. En las dos dice, the bedroom's closets. Está en plural. The bedrooms es plural. Sí, es una cosa, pero está en plural. Entonces no puedo usar does. ¿Por qué? Porque está en plural. Ya son ellos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? You have. Do. Do we have? Do the bedrooms have closets? No, they do. Acuérdense. Ah, exacto. Ah, no, they don't. Ajá, es como negar dos veces, ¿verdad? Tenemos que decir no y después don't. O no y después doesn't. Depende, es como que hay que negar dos veces. Luego le dan enviar. Cuando ustedes envían las respuestas, ahí les sale chequecito si están buenas. Y si están malas, le va a salir una X y usted tiene la opción de volverla a hacer. ¿Okay? Y si están mucho tiempo en la plataforma, acuérdense que se pega y a veces hay que darle aquí refresh. ¿Okay? Esas son algunas cositas que pueden suceder acá. ¿Tienen alguna pregunta? No, no questions. No questions. Okay. So, van a hacer sección, haciendo como recapitulando, ¿verdad? Sección 1, 2 y 3 tiene que estar completa y este examen para a más tardar el domingo a medianoche. Porque el lunes administración va a estar revisando el progreso de cada quien de ustedes. Y si no han progresado, van a empezar a atacarles con mensajes, llamadas y correos. Porque no van a ir al día. Entonces, como no queremos eso, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar duro. Tienen sábado, domingo y cualquier duda, problema, incluso si es con el examen, algún ejercicio que mire, ya lo hice mil veces y pues simplemente no me sale. Escríbanme. Si no quieren escribir al grupo, escríbanme a mí. Ahí creo que aparezco como Flor Guerrero y tengo un pingüino rosado de foto de perfil. Ahí me van a encontrar. No importa si es sábado o domingo, yo voy a estar revisando el teléfono, no es que pase despegada, tal vez cada media hora, cada hora yo lo reviso, pero sí, estoy pendiente de ustedes, si necesitan ayuda, escriban, no importa, sábado, domingo, yo estoy pendiente, no crean que estoy ahí, ay, está enfiestada y la voy a interrumpir. No, ahí estoy pendiente de mis niños y mis niñas, ¿verdad? Entonces escríbanme. No vayan a tener pena. Cualquier problema, escríbanme. ¿Ok? Ejercicio, o mire, no entiendo esta parte. Me está saliendo mala. ¿Qué puedo hacer? A veces se nos olvida incluso la indicación. A veces hasta a mí se me olvida. Ya me han dicho, teacher, hágale refresh. Lo que les vivo diciendo que hagan, a veces a mí se me olvida. Entonces, a veces también, ¿verdad? Puede suceder. Aunque sea para eso, les puedo ayudar. Denle refresh. Así que ahí me escriben. Cualquier duda, niños, niñas, acuérdense. Sección 1, 2 y 3, completar todos los ejercicios y este examen, que es el que dice midterm. ¿Hay alguna pregunta antes de que cerremos la sesión? No, teacher. No. Ok, gracias. Tienen gracias, las dos opciones. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Teacher. Solo recuerden, pueden escribir al grupo, cualquier compañero les puede contestar o me pueden escribir a mí. Ok. Thank you, teacher.
Thank you, teacher. Okay, you're welcome. You, so see you on Monday. See you. Bye-bye. Monday. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye.